Lo que me encanta de pintar es que es como la puta vida misma. Todo tiene arreglo. Yo al principio me pasaba en plan, es que si me equivoco en un lienzo, ¿qué hago? No puedo borrar. Lo arreglas, ¿sabes? Todo tiene arreglo, tío, con otro trazo, con otro color, con lo que sea. Lo acabas arreglando. Tía, siempre he pintado, pero siempre me han dicho en plan como que no servía para vivir, ¿sabes? Que claro que hay que comer, pero la vida no es solo eso, no sé, qué angustia. Eso es lo que me da angustia, en plan, tío, es que me voy a morir un día. Nos vamos a morir todos. Y me voy a haber gastado el tiempo en esto. Es que el tiempo es puto oro, tío. Es puto oro. Estaba tan en la mierda que no pintaba, no escribía, no... Era heavy, porque además nunca me había pasado en plan de estar con tus amigas y decir, tío, no sabes qué ganas tengo de reírme, pero no puedo. Lo que ha hecho el COVID también, un poco de que cómo te ha cambiado según cómo fueses. Que yo era, ya te digo, de este puto día en la calle, que pensaba que me iba a morir, en plan, ¿cómo voy a estar tanto tiempo encerrada? O sea, imposible. Ha sido un camino de introspección y decir, al final, tienes que vivir contigo para siempre. Para siempre, todos los putos días de tu vida, ¿sabes? O sea, tenemos que make it worth it, ¿sabes? Y tienes que conseguir pasar todo el puto tiempo posible contigo misma y disfrutarlo. Y cuando no lo estés disfrutando, permitírtelo. Y decir, vale, no pasa nada. Bárbara, vamos a llegar hasta el fango, pero no vas a distraerte, no vas a evitar esto. Vas a ir al fango, te vas a rebozar en el fango y luego vamos a salir juntas, ¿sabes? Y a volver a escalar. Cuando ves el abismo y dices, hostia. Y además es que tengo que saltar, y tengo que saltar yo sola porque es que no va a haber nadie. Nadie me va a recoger y a nadie le va a importar que yo salte o no. Que da igual lo que te digan desde fuera, ¿sabes? Que lo importante es lo que te digas tú. Que tú te aprendas a cuidar y que tú te aprendas a hablar bien, que te autoenseñes y sepas salir tú de tus agujeros propios o causados desde fuera, pero es como... Sí, el encontrar la resolución a tus problemas tú sola y la felicidad dentro de ti por mucho que tengas que escarbar. Y si consigues eso, tío, prácticamente a mí me parece que es la llave a la felicidad. No estoy quite there, ya tengo tarea.